Esta es la exposición general. Yo solo resumo que se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales. Hay cooperación estrecha, como debe de ser. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo. Y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia en México. Por eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria. Primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades. La libertad para todo, en lo más amplio posible. Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación. Por eso es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensado en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir. Vamos a estar informando constantemente, decía yo, hasta que todos sepamos de qué se trata, porque así, en una primera exposición, no es fácil de internalizar lo que significa este plan. Nos va a llevar algún tiempo, pero ya iniciamos esta etapa. Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Ya hay la esperanza
de que vamos a caminar hacia adelante y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Vamos a seguir informando.